Afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco. Y bueno, hoy vamos a ver una faceta que me encanta, que es el estilo de Diego del Gastor. Va en tonalidad mayor, que significa que es la mayor y mi séptima. Mucha gente le dice por Cádiz porque es como la alegría de Cádiz o como la bulería de Cádiz. El marcaje que voy a enseñar va a ser este. Ponemos la mayor y hacemos golpe índice hacia arriba y otra vez golpe. ¿De acuerdo? Sería golpe índice hacia arriba y golpe. Y ahora ponemos un mi séptima y hacemos rajeado, ¿vale? Rajeado que te sepa, yo hago el índice hacia arriba, anular medio índice hacia abajo y recogida. ¿Vale? Pero si sabes este, que es anular medio índice, pues hazlo con recogida y ya está. ¿Vale? ¿Qué sería? Pero a mí me gusta más con el índice primero. Y ya lo que hacemos es otra vez, golpe, índice, golpe y volvemos al la. ¿De acuerdo? Esa es una manera sencilla de hacerlo. Sería. Si os fijáis bien, hay un pequeño espacio ahí, después del rajeado. ¿Vale? Eso hay que respetarlo porque si no, nos vamos comiendo los compases. Escuchadlo bien. Y. 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 Ahora, la entrada de la falseta sería después del golpe, índice, golpe, rajeado. Entonces, empezamos la falseta. Ponemos un 2 en la cuarta. Con el índice lo podemos hacer con pulgar, pero yo lo hago con el índice porque después hago una pequeña, un pequeño picado. ¿Vale? Hay gente que lo hace así. ¿De acuerdo? Y lo va bajando sin hacer el pequeño picado ese. Entonces, se podría hacer muy bien con el pulgar. Pero yo lo hago con índice y medio haciendo esto. Vale, entonces me resulta más fácil hacerlo con índice y medio. Sería un 2 en la cuarta dos veces. Y el segundo 2 liga al 7. Aquí hacemos ta, 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 ta. ¿Vale? Que son cuatro veces. Ta, 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 ta.
y ahora tocamos dos veces para ligar al 6. Ahora el 6 lo hacemos dos veces y ligamos al 4. Y ahora el 4 lo hacemos dos veces y ligamos al 2. Voy a hacer ese pasaje. Y ahora el 2, tocamos dos veces, ligamos hasta el 7 y volvemos, sería. Ahora, otra vez tocamos el 2, un 0 y ahora cambiamos a la quinta cuerda y un 2 en la quinta cuerda. Hacemos un mi séptima, que es un 2 en la quinta y un 1 en la tercera. Hacemos golpe, índice hacia arriba, otra vez golpe, índice hacia arriba, rajeado y otra vez lo mismo, o sea, dos compases de eso. Ahora viene la segunda parte, en la cuarta cuerda, un 2, dos veces y la segunda vez ligamos al 6. ¿De acuerdo? Ya no ligamos al 7, ahora ligamos al 6. Y ahora hacemos completamente lo mismo. Después del 6 este, del ligado, hacemos otra vez cuatro veces el 6 y dos veces más. Y ahora ligamos al 4. Ahora hacemos dos veces al 4 y ligamos al 2. Y ahora aquí en el 2 lo hacemos dos veces y ligamos del 6 al 2. Y lo hacemos tres veces, mira. O sea, tocamos el 2, ligamos al 6 y otra vez al 2 y otra vez tocamos el 2, ligamos y así, ¿de acuerdo? Y ahora un 4 en la quinta y un 0 en la quinta. Y volvemos a la mayor y hacemos lo mismo de antes. Y ahora volvemos a la primera parte, o sea, el del 2 dos veces ligado al 7. Todo esto igual que la primera. Pero aquí hacemos ahora dos veces el 2 en la cuarta y ahora un 4 en la cuarta y un 0 en la cuarta. ¿Vale? Para ir al re mayor. Y el re mayor hacemos eso. Golpe, índice hacia arriba y rajeado. Y ya tenemos media falseta hecha. Ahora vendría la parte de los ligados. Ponemos un 1 en la tercera, un 2 en la tercera y un 4 en la tercera, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner todo junto. Y ahora hacemos del 4 toda la tercera cuerda, ¿eh? Acordarse, del 4 ligado al 2 y ligado al 1. Ahora en la cuarta un 4, un 2 en la tercera ligado al 1. Ahora otra vez el 4, yo no lo suelo quitar, o sea, porque después va muy rápido. ¿Vale? Y el 4 se queda ahí y ahora liga del 4 al 2 en la cuarta. Y otra vez un 1 en la tercera, así que tampoco quitarlo. Eso sería. Y ahora ligamos del 4 al 2 y al 0 en la cuarta. Y lo hacemos dos veces el ligado. ¿De acuerdo? Lo hago hasta ahí. Ahora lo vamos a la quinta cuerda y ya ponemos un 4, un 2 en la cuarta, ligamos del 2 en la cuarta al 0 y ahora ligamos del 4 al 2 en la quinta. ¿Vale? Este 2 lo he subido a la quinta cuerda y 0 en la cuarta. Y ahora hacemos un 4, 2, 0 ligado en la quinta 5 veces. El 4 ligado al 2 y al 0 sería 1, 2, 3, 4, 5. Acordarse que aquí estamos jugando con el compás, o sea, lo podemos hacer también diferente, podemos hacerlo más tiempo, menos tiempo, podemos ir jugando, ¿vale? Pero lo voy a decir como yo lo he hecho. Y una vez que hemos hecho eso, 2, 3, 4, 5, volvemos otra vez al principio, o sea. Lo que pasa es que ahora el 4, 2, 0 en la quinta lo hacemos 4 veces. 1, 2, 3, 4. Para seguir así. En la cuarta cuerda, un 2 ligado al 0 y lo hacemos 4 veces. O sea, 1, 2, 3, 4. Y ahora hacemos un 4 en la quinta. Y otra vez 4 en la quinta. Sería. Y ahora lo mismo, otra vez 4 veces el ligado del 2 al 0 en la cuarta. Y ahora los vamos al 2 en la quinta y dos veces.
Y ahora hacemos un 2 ligado al 0 otra vez. Ahora 4 en la quinta, 0 en la cuarta. Otra vez 2 ligado al 0 en la cuarta. Otra vez 4 en la quinta. Y ahora un 2 en la quinta y un 0 en la quinta. Sería. Ahora los vamos y hacemos una escala cromática aquí en la quinta cuerda y hacemos en la quinta cuerda 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Sería. Y ya yo lo que pongo es un fa mayor, ¿vale? Y hago un 1 en la sexta, un 3 en la quinta y un 3 en la cuarta. ¿De acuerdo? Aunque el do no lo toco, ¿vale? Pero por si acaso, después hago otra cosa, yo lo dejo puesto, ¿de acuerdo? Pero en este caso sería solo. Y ahora pongo un mi séptima y también lo mismo, aunque no toque la tercera, ponla por si acaso, por si después hacemos un golpe pulgar o otra cosa. Pero en este caso hacemos 0 en la sexta, 2 en la quinta y 0 en la cuarta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ya 0 en la quinta y hacemos un la mayor y... Y hacemos golpe, índice hacia arriba, golpe y rajeado. Como el compás que hicimos antes. ¿Vale? Sería. Hago esa segunda parte despacito. Ver todos mis vídeos ordenados para que podáis estudiar perfectamente y tener un grupo privado de Telegram más todos los vídeos exclusivos que hay, que son muchísimos, solo tienes que hacerte miembro en mi página web, ¿de acuerdo? josedanielvalenzuela.com. No te preocupes porque aquí en este vídeo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder a ellos. Yo solo puedo deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y os quiero muchísimo, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!